grabar, lo vieron a través de nuestras redes sociales. Este taller o webinar tiene como finalidad poderles mostrar algunas de las herramientas para profesores y academy managers que pueden utilizar, ¿no? Justamente ha habido algunos cambios y queríamos informarles acerca de ello. Si conocen algún profesor que no tenga la liga, por favor, compártanla en su grupo de profesores de la escuela para que más se unan. Y de todas maneras, vamos a grabar la sesión para que puedan encontrar todo este material y la explicación. Entonces, sin más, les presento a mi compañero Adolfo Piña, quizá ustedes ya lo conozcan. Él es el representante de las academias Huawei y certificaciones Huawei en México. También alguien está interesado en este producto de Idea Hub, está la verdad muy padre, o quieren conocer más, una sesión informativa acerca de las ventajas de este producto, también con gusto lo vamos a poder agendar. Entonces, sin más, le dejo el micrófono a Adolfo. Muchísimas gracias, Adolfo, y adelante. Hola, Chio, muy buenos días y muy buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Y bueno, básicamente, como lo comenta Chio, la idea de la sesión del día de hoy es poderles comentar todo lo que tenga que ver con la navegación dentro del portal de Huawei ICT Academy. También preguntarles, y aquí es, pues va a ser una retro constante, una comunicación entre ustedes y nosotros sobre sus academias, si ustedes ya tienen o ya están registrados como docentes, si su academia ya está vinculada como Huawei ICT Academy, etcétera. Yo creo que de ahí podemos partir para verificar pues también la información que podemos darles. Este es un taller que precisamente tiene como objetivo poderlos apoyar con ese tipo de dudas y preguntas. Así es que, pues nos gustaría saber de todos los maestros que están aquí ya en la sesión, si saben, si ya tienen la vinculación como Huawei ICT Academy, si ya crearon su cuenta, etcétera. Entonces, vamos a hacerlo así, un poquito más abierta la sesión. Así es que adelante, si quieren abrir su micrófono, levantar la mano, podemos empezar con ese tipo de preguntas y con mucho gusto les vamos a ayudar a resolvérselas. ¿Alguien que tenga alguna duda, pregunta? ¿Qué tal? Muy buenos días, Adolfo. Hola, buenos días, maestro Octavio. Adelante. Pues nada, aquí pasando a saludar y agradeciendo la atención para esta sesión. Yo tengo la duda en particular con algunas herramientas de software que de repente nos solicitan al momento de impartir los cursos. Correcto, maestro. Adelante, por si lo quiere preguntar. Uh-huh. Sí, directamente, en este caso estoy abriendo un curso sobre HCIA Cloud, que dentro del material que nos proporcionan muestra un software que, si bien hay varios equivalentes en el mercado que pudiéramos utilizar, pues siempre la idea de que mis estudiantes trabajen directamente con las propuestas de la marca, pues es más, como que más llamativo, ¿no? Es decir, en lugar de ocupar Office, ahora trabaja con esta herramienta que nos propone Huawei, pues siempre es llamativo. Pero en particular no tengo los permisos para poderlo descargar y compartirlo con mis alumnos. ¿Ahí qué procede? ¿Qué podemos hacer o de qué manera pudiéramos nosotros conseguir esos softwares o herramientas? Correcto. Mire, aquí la idea sería la siguiente. Cualquier situación o problema cuando ustedes estén abriendo una clase y se requiera algo adicional, por ejemplo, en el caso del software, nosotros les pediríamos o les pedimos que nos manden un mail con la información, más que nada con el fin de poderlos apoyar con algún experto o darles una solución si directamente nosotros la podemos conseguir. En su caso, yo le pediría, maestro Octavio, si nos puede ayudar, por favor, con un correo comentándonos eso y con mucho gusto le vamos a dar una solución a su problema. Muchísimas gracias, Adolfo. Estamos aquí al pendiente. Perfecto, no, hombre, al contrario. Y bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta?
¿Tienen alguna duda en cómo crear clases, cómo enrolar a sus estudiantes, etcétera, con toda confianza? ¿Cómo han tenido, cómo les ha ido en esa experiencia? Hola, ¿qué tal, Adolfo? Te saluda Luis Abanto. Hola, en este caso, yo soy de Perú. Me he sumado a este tipo, a este training, pero estoy entendiendo un poco que son más abocados para México, me estoy confundiendo, o acaso quería también consultar un poco también si hay academias también en Perú donde yo podría sumarme a ellas. No se preocupe, la sesión está abierta para cualquier país de Latinoamérica. ¿Cuál sería, maestro, su pregunta en particular? ¿Ustedes son Academia entonces Huawei? Justamente era, claro, exactamente las academias de Huawei, ¿cuáles serían, si ya se cuenta con unas academias en Perú, el tema de poder registrarme como profesor y esas cositas que me están entrando en curiosidad, que me generaron la curiosidad cuando me llegó el mail de esta reunión. Correcto. Sí, por lo que yo tengo entendido, sí hay un número de academias. Le voy a pasar el micrófono a mi compañero Endaviani para que nos ayude. Adelante, Endaviani. Ah, perfecto. Y listo. Hola, maestro. Es correcto, como dice Olfo, ya tenemos en Perú algunas academias. Entonces, si quiere revisar, podemos ver si su institución forma parte de ellas. Lo que le pediría nada más es, si gusta por ahí, envíeme un correo. Déjeme escribir aquí en el chat. Listo. Si quiere, mándeme aquí al correo de qué universidad, de qué institución es, para yo poder revisar si está activa como academia. Si está academia, en caso de no serlo, puedo canalizar con mis compañeros de Perú para que lo guíen en el proceso de formalizarse como academia. Ok, muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Y de vuelta a ti, Adolfo, gracias. Adelante, gracias, Endaviani. Correcto, miren, tenemos algunas preguntas. También Pablo Salinas de Chile. Dice, quiero tener acceso a ELAN para manejar esa herramienta de simulación con mis alumnos. A ver si nos puede explicar un poquito más, maestro Pablo, qué es lo que requiere. También, y si quieren, abrimos el micrófono para el maestro. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola. Buenas tardes acá en Chile. Buenas tardes. Hola. Sabes que nosotros, yo pertenezco a INACAP, de acá de Chile, y está asociado de allá, pertenece a Huawei, es decir, ya se encuentra asociado a INACAP. Ahora, mi consulta es que hay una herramienta de simulación que queremos utilizar, que es ELAN. Y para manejar ELAN es muy distinto a NECP. Entonces, quiero ver la posibilidad de manejar esta herramienta, ya que NECP necesita bajar el tema del VirtualBox, una versión anterior, entonces igual es un tema de complejidad mayor. Entonces quería manejar la herramienta ELAN con mis estudiantes, para que hiciésemos simulación en la parte de network, para datacom, para la parte de configuraciones. Si me puede ayudar con eso, ¿dónde puedo trabajar con eso directamente, por favor? Perfecto. Nosotros le pediríamos también vía email para que nos pueda hacer llegar su requerimiento y con mucho gusto lo vamos a apoyar. Mi compañero Endaviani, también que está encargado de todo lo que es Latinoamérica, mi compañera Rocío y su servidor, igual podemos apoyarlo. Si nos manda ese correo, con mucho gusto nosotros lo apoyamos. Hay una sugerencia que yo le haría, profesor, si le es posible, es si nos puede enviar en el correo quizá una captura de pantalla o algo de la herramienta para que nosotros tengamos como ya mayor facilidad para ubicar a cuál se refiere. Ya, ok, muchas gracias. Ahí lo voy a enviar. Perfecto, muchísimas gracias. Por aquí también tenemos a la maestra Yareli Carranza de UTIM. Nos pregunta que el problema que tienen es que no pueden crear clases. Nos aparece un mensaje en donde dice que la universidad no está asociada. Muy bien, sí, probablemente, maestra Yareli, el detalle es que habría que hacer el proceso de renovación nuevamente con ustedes. Lo estoy verificando,
recibí el correo y el WhatsApp. Entonces, deme oportunidad, por favor, de checar ese tema en particular con ustedes y con mucho gusto podemos apoyarlos. También el maestro Fer Mosby, yo tengo una duda de cómo crear las clases para los alumnos para que después puedan acceder a los tickets de certificación. Lo que podemos hacer ahorita, si todos están de acuerdo, podemos hacer una simulación, ya sea que alguien de ustedes que ya tiene su cuenta como maestro nos ayude compartiendo la pantalla y haciendo una simulación de clase. De hecho, pues maestro Fer, no sé si usted quiera hacer esta simulación para que también vea el proceso y nos quede un poquito más claro. De cualquier manera, tenemos guías para que ustedes puedan en estas guías ir checando paso a paso cómo crear clases. ¿Qué le parece? Ok, dice que sí. Déjeme, abro la sesión. Adelante. Recuerden que también lo más importante es poder utilizar navegadores que sean 100% compatibles con la plataforma Huawei ICT Academy. En este caso, yo les recomiendo ampliamente utilizar Google Chrome. Es el navegador que mejor se desempeña en la plataforma. Vamos a ver si el maestro puede abrir su... si nos puede compartir, perdón, su pantalla. Adelante, maestro. Con la opción de share screen, lo puede hacer. Buenos días a todos los que se están también accesando. Estamos ahorita resolviendo dudas y preguntas que tienen sobre clases, sobre software, simuladores, etcétera. Ok, está cargando, nos comenta que está cargando su pantalla. ¿Alguien en lo que el maestro nos comparte su pantalla? ¿Alguien más que tenga alguna duda en particular? Si quiere abrir su micrófono, la sesión está abierta para que nos hagan cualquier tipo de preguntas con respecto a Huawei ICT Academy. Adelante, maestro Osvaldo. Hola, Adolfo. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Chile y Nacap también. Y que Pablo también... Anteriormente, Pablo es instructor de nuestra institución. Estamos participando del programa desde el año 21, inicios del año 2021. Y justo quería aprovechar la ocasión de la cita para poder comentarles sobre un problema que nos comentaron con la plataforma el día de hoy. No sé si alguien más fuera de Chile se los habrá comentado, que no es posible revisar el contenido en línea de cursos como el de inteligencia artificial, que estamos viendo precisamente en este periodo, vuelve a la pantalla de inicio y no carga finalmente las videoclases. Correcto. Bueno, mire que justamente el día de hoy hemos estado trabajando con la oficina de China, en donde teníamos precisamente como parte de estos requerimientos que nos ayudaran a resolver este tipo de situaciones. Algunos cursos, efectivamente, por alguna razón, el enlace está roto, en donde no se puede accesar a la información. Sin embargo, el día de hoy, lo tuvimos esta sesión hace varias horas, ya en la madrugada, justamente estuvimos revisando con la oficina de China. Entonces, yo ahí lo que les pediría es que nos dieran estos días, esta semana, para poder verificar y que a través de algún correo o su contacto local nos puedan comentar si efectivamente ya pueden ver los contenidos de los cursos. Pero sí, efectivamente es un problema no nada más en Chile, es un problema a nivel global, en donde hay algunos enlaces que están rotos y no nos lleva a ninguna información. Perfecto. Para saberlo entonces, que no es un problema propio y particular nuestro acá en Chile, para transmitir eso a nuestros estudiantes que están siguiendo ahí el curso en este periodo,
para hacerle llegar esas indicaciones y estaremos muy atentos, monitoreando la situación para verificar ya cuando quede solucionado. Así que muchísimas gracias, Adolfo. Muchas gracias por la sesión, sin duda. Y nos mantendremos muy atentos ahí a todas las noticias, como lo que preguntaba Pablo a continuación, sobre el uso de herramientas a la cual le puedan acceder instructores para facilitar el aprendizaje que puedan realizar con sus estudiantes. Sería de mucha utilidad. Lo hemos consultado localmente con nuestro contacto del programa en Chile y no hemos tenido noticias, así que sería muy valioso poder contar ahí con el aporte que ustedes nos puedan realizar. Con todo gusto. Maestro, aprovechando su participación, ¿sería posible que nos ayudara compartiendo su pantalla y verificando el contenido? Esto más que nada para que quede como ejemplo en la sesión. Si hay algún otro maestro, no importa en qué país esté, que esté teniendo el mismo problema, más que nada para que vean qué es lo que está encontrando como problema el maestro Osvaldo, por favor. Gracias. Sí, precisamente dentro del perfil, ahí entiendo que ya lo están viendo. Voy a ir desde un principio. Correcto. A la página de Talent de Huawei. Voy a empezar con mi cuenta. Sí, por correcto. Supuesto, las credenciales. Muy bien. Me dirijo a Learning. Correcto. Acá nos aparece el ICT Academy Course. Veo los cursos de nuestra academia acá, creados localmente en INACAP, en Chile. Correcto, esos son los cursos que ustedes ya crearon, las clases, así es. Exacto, en este curso donde ya estoy registrado con esta cuenta, un curso de inteligencia artificial, un HCIA, al ingresar al Start Learning, ya estoy registrado, por cierto, al iniciar Start Learning, en la parte superior, no sé si se alcanza a ver, pero dice que está tratando de abrir. Efectuar un inicio de sesión. Correcto, sí lo vemos, maestro. Y aquí vuelve al inicio, por decirlo así. No es la misma página, pero es parte del principio, finalmente. No carga el contenido del curso, en este caso, la videoclase. Correcto. Bueno, mire, tenemos otras maneras de poder accesar o acceder a los contenidos de los cursos, precisamente. Como les comento ahorita, en estos días precisamente se está actualizando la plataforma, en donde, bueno, pues también hoy tuvimos esta sesión con HQ, precisamente para hacerles llegar este tipo de situaciones. Hay otros caminos que también podemos ocupar. Maestro, un favor, ¿pudiera posicionarse nuevamente en Learning? Darle un clic. Es el curso de inteligencia artificial, ¿cierto? Sí. Muy bien, mire, en el primer apartado donde dice Technology Direction, por favor seleccionemos ahí. Ahora, con el scroll bajamos y va a encontrar algunos cursos que están disponibles, cursos introductorios o cursos de certificación. Por ejemplo, el segundo de izquierda a derecha es el curso de inteligencia artificial ya en español. Entonces, ese puede ser una opción en donde ustedes pueden encontrar los cursos. Vamos a ver si no, el enlace no está también ahorita roto. Parece ser que sí está. No sé si esa pudiera ser una solución. ¿Cómo lo ve usted? Para que pueda encontrar el material. ¿Debería enrolarme? Sí, por favor. Estos son cursos de autoaprendizaje. Sí. Y ahí añadiendo lo que menciona Adolfo, el contenido en general es similar. Ah, caray, nos sale otra vez lo mismo. También, regresé al inicio. Puede ser, ahorita hemos tenido algunos cambios. ¿Puedo usar navegador Chrome? Porque veo que está usando Firefox. Entonces, okay. Ese podría ser un punto, ¿no? Para... Tengo Chrome también. El tema es que acá estoy usando
cuenta de administrador, me voy a... Igual a ver si puedo hacer el cambio, maestro, como dice Endaviane, a Google Chrome. Endaviane, no había visto que eras tú. Gusto saludarte nuevamente. Perdón, Osvaldo, es que como estoy externo, nada más puse mis iniciales aquí. Pues si quieres, puedes abrir tu cámara, Endaviane. Sí. Lecky te escribió de todas maneras, Endaviane, por este tema, por si acaso. Okay, okay, pero seguramente ustedes ya lo sabían bien. No, pero lo que mencionó fue muy cierto. Hoy tuvimos una reunión, digo, temprano para nosotros. Para Chile fue una hora mucho más decente. Pero tuvimos una reunión con HQ precisamente donde nos explicaban qué estaban haciendo cambios y nos pedían, pues a nosotros también, ver qué estábamos viendo que hubiera problemas. Entonces, igual aprovechando que estamos grabando la sesión, pues nosotros nos sirve ver si se tiene ese problema para poder buscar la forma de que lo solucionen. Correcto. Aquí estoy con mi cuenta de alumno. Ok. A ver si logro replicar el problema. Start learning. Esto no me aparecía antes. Asumo que hay que... darle clic en Enroll Now. Correcto. Y ahora, ya, nuevamente clic. Estoy enrolado. View Course. Ah, sí. Mira, y aquí. Al menos puedo ingresar al contenido. Vamos a ver si termina de cargar. Quisiera creer que ya va a poder tener acceso, maestro. Ok, creo que ya. Sí. Sí, también. De hecho, es muy distinto a lo que pasa con Firefox. Sí. Entonces, ahí nuevamente, nada más para recalcar. Recuerden, la plataforma de Huawei, la de Talent, como bien lo dijo Adolfo al inicio, funciona mejor con Google Chrome. Microsoft Edge también a veces funciona bien, pero la verdad es que la que siempre recomendamos así 100% es Google Chrome. Y como no, sistemas perfecto. Operativos, Windows o Mac, Linux muchas veces genera problemas en la plataforma, a veces no carga. Por ejemplo, en los exámenes de prueba, a veces no carga completas las opciones de respuestas o de preguntas. Y en el examen real, la verdad es que el Linux no les ayuda nada. La verdad es que los hace perder el examen porque... no carga completa las opciones de respuesta. Entonces, para navegar en la plataforma, profesores, alumnos, etcétera, por favor, siempre usen la versión más actual. Y con eso no vamos a tener problema, sistema operativo Windows o Mac. En Mac, Safari también funciona bien. Así es. No, perfecto, excelente. Ahí, para recomendar entonces el uso de Google Chrome. Sí, por favor. Y de cualquier manera, efectivamente, como lo comentamos, sí hay algunos enlaces de cursos de certificación que no están funcionando hoy en día. De hecho, parte de la sesión, nuevamente como lo comentamos hoy, que tuvimos con nuestra oficina central en China, fue que nos ayuden a arreglar esos enlaces. Por ahí pueden encontrar algunas certificaciones que dándole clic al enlace no los va a llevar a ningún lado. Simple y sencillamente, igual, si gustan por correo electrónico decirnos cuáles son, nosotros ya identificamos algunas y nos van a ayudar en estos días precisamente actualizando la plataforma. Perfecto. Muchísimas gracias de mi parte. Ahí pudimos verificar que la recomendación es efectiva y precisa, así que se puede navegar por completo el contenido del curso usando Chrome. Así que muchísimas gracias. Para eso estamos, maestro. Con todo gusto. Muy bien. Por aquí teníamos pendiente al maestro Fer para que nos haga favor de compartir su pantalla. Igual podemos ver ahí algunos ejemplos de cómo listo. Crear clases, etc. Adelante, maestro, si gusta empezar. No sé si ya se ve. Ya lo podemos ver. Muchas gracias. Bueno, ya estoy en mi sesión. Entonces, aquí mi duda es cómo creo esas clases para que yo también pueda estar revisando los avances. Ok, muy bien. Bueno, del lado superior derecho hay un cintillo de color negro y está su usuario. Si se posiciona ahí, va a dar un clic en el botón que dice User Center. Y hay dos secciones. La primera, tal cual que es User Center, es la sesión personal o la sección personal para ustedes, en donde ustedes se pueden inscribir o enrolar a cursos, aplicar exámenes, etcétera. La segunda sección, Education Center, es precisamente la sección como docentes. Para aquellos docentes que ya crearon una cuenta, pero no ven el segundo o la segunda sección, que es Education Center, quiere decir tal vez que no han asociado adecuadamente su cuenta como docentes o
Por el momento todavía el administrador no les ha aprobado esa asociación. Entonces, ese es el botón que siempre van a identificar como docentes. Vamos a dar un clic en Class Management. La primera sección que dice Search Criteria es la sección en donde, si nosotros ya abrimos varias clases, etcétera, podemos buscar, podemos filtrar por medio de estos campos. Y bueno, a lo mejor estamos buscando, no sé, quiero ver cuáles son las clases que yo abrí en noviembre. Bueno, lo podemos ver, etcétera. Y la segunda sección, que es Class List, esta es la que nos va a permitir poder crear clases, verificar las clases que tenemos aquí disponibles que están en progreso, aquellas que ya terminaron, etcétera. Vamos a dar un clic en el botón donde dice Create Class, maestro, por favor. Perfecto. Ahora, una vez que ya le dimos clic aquí, hay campos mandatorios. Los campos mandatorios son aquellos que están con asterisco en color rojo. Por ejemplo, el primero es Teaching Direction. Aquí, dependiendo de la clase que va a abrir maestro, vamos a seleccionar cuál es la solución que tiene que ver con esa clase. Inteligencia artificial. Perfecto. El segundo campo son los diferentes niveles de certificación que tenemos dentro de Huawei. Recuerden, como cualquier fabricante, tenemos tres niveles. El HCIA es el nivel asociado básico, Huawei Certified ICT Associate. Le sigue el nivel P de profesional y al final el nivel E de experto. Les puedo prácticamente asegurar que para todas las academias o la mayoría ocupamos el primer nivel. Y el siguiente campo, Course Name, le va a dar cierta información que ya está definida o ya está grabada en esta plataforma. Por ejemplo, algo introductorio. Por ejemplo, vamos a dar clic en la primera opción, Artificial Intelligence. Si se da cuenta, en Course Introduction le pone este contenido por default, que cuando ustedes ya puedan compartir esta clase, le va a enviar a los estudiantes este contenido. Este contenido se puede editar, se le pueden agregar más información, por ejemplo, enlaces, etcétera. Y bueno, ya depende del gusto y de cómo ustedes quieran. Recuerden, son independientes de poder mandar este tipo de contenidos hacia sus estudiantes. Por ejemplo, maestro, ahí en el campo de Course Name, nuevamente, si selecciona con la flecha hacia abajo, dele, por ejemplo, el que dice Spanish. Le va a aparecer una introducción básica en español que también la puede editar. Y la otra opción, si nos ayuda, por favor. En inglés también hay algo ya definido que es una breve introducción. Entonces, todo esto lo pueden manejar como ustedes gusten, como más les convenga y como ustedes lo quieran adaptar a sus instituciones. Una duda. Así es. Por ejemplo, uno de los cursos... Perdón, es de Python básico, ajá, como para empezar. Eso también lo puedo gestionar porque ahorita le puse pues aquí en donde está, pero no me apareció. Correcto, bueno. Aquí apenas ahorita apareció. Excelente, así es. Como Python tiene que ver o está dentro de varias soluciones, una de ellas es inteligencia artificial, hay cursos introductorios, etcétera. Si aquí la idea es que al final sus estudiantes puedan tener la opción de obtener un examen de certificación, entonces este es el medio correcto para realizarlo. Uh-huh. Ok. Sí. Ahí yo solamente quisiera añadir un poquito sobre lo que mencionó Adolfo. Correcto. Que estos cursos que tiene ahí como el de Python Programming, el otro que aparece por ahí de fundamentos de matemáticas, etcétera, caray, un poquito más abajo no está. Artificial Intelligence. No, mira. Bueno, tenemos dos cursos que podrían considerarse como introductorios a el área de inteligencia artificial. Uno de ellos es de Python Programming, hay otro que es de Fundamentos de Matemáticas, hay otro que aparece que ahí, el cuarto, el que dice AI Basics Overview of AI. Entonces, esos cursos pudieran considerarse como introductorios o previos a tomar el curso fuerte o el curso de certificación.
que es el que aparecía con el nombre de Artificial Intelligence o los HCIA como tal, ¿no? Entonces, hay la sugerencia para muchos que de pronto, porque a veces nos han preguntado, oye, ¿y qué pueden tomar antes? ¿Cómo pueden estar mejor preparados? Pueden tomar los chicos o pueden ir los profesores ese tipo de clases previas, a lo mejor el de Python Programming o el de AI Basics, Overview of AI, que les puede servir como una introducción a todos los conceptos de inteligencia artificial. Y una vez que lo han terminado, pueden abrir ya la clase que mencionaba Alfo directamente para la certificación, en la cual nosotros luego los podemos apoyar con el tema de los vouchers para los alumnos. Entonces, solamente porque a veces nos han dicho que de pronto les parece como un poquito, puede parecer un poco pesado el material a alumnos, sobre todo si son alumnos que están en semestres iniciales de su carrera, que a lo mejor no tienen todavía una formación tan fuerte como un alumno que ya ven en un periodo académico más avanzado, pero pueden tomar también, y se puede empezar eso con los chicos de semestres primeros, se pueden empezar con ellos con este tipo de cursos introductorios y conforme van avanzando en su carrera, se pueden abrir ya los cursos directamente para preparación de certificación. Correcto. Entonces, una vez que ya está esto, ¿qué sigue? ¿Pongo aquí el nombre? Sí, bueno, un campo antes al course name es course cover image. Este no es un campo mandatorio. Si no agregamos alguna foto o, por ejemplo, como recomendación, se puede agregar la portada con el nombre del curso, el logo tal vez de la institución. No es algo mandatorio. Si no lo agregamos, automáticamente va a aparecer una foto que vamos a ver ahorita, que es una imagen ya previa con un grupo de estudiantes. Eso ya es, depende de ustedes. En class name, efectivamente, el nombre que usted le quiera dar a su clase. Ok, perfecto. En class start date, ¿cuándo inicia su clase? Lógicamente aquí vamos a hablar de futuro, no podemos abrir clases del pasado. ¿A qué me refiero? Oigan, pues a lo mejor se me pasó registrar la clase y quiero obtener vouchers, pero pues mi clase ya la di, no puedo crear una clase del pasado. Uh-huh. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? Dependiendo de los materiales de Huawei, también hay recomendaciones para precisamente la duración de estas clases, aunque también, pues ya depende de ustedes cómo quieran manejar estos contenidos, qué tan rápido quieran avanzar, etcétera. Y bueno, pues ya es cuestión de ustedes cómo quieran precisamente coordinar esta parte de lo que serían las fechas de inicio y de término. Posteriormente, en el campo de instructor, bueno, ahí viene ya el instructor o el docente. De cualquier manera, pues tiene la opción, si pueden ver con el símbolo de más, en donde se pudiera agregar más docentes. ¿Por qué? Porque por esta clase, además del maestro José Fernando, está el maestro Arturo y los dos van a dar la clase. Bueno, pueden agregar a otro maestro y bueno, ahí queda debidamente documentado la actividad con dos maestros. Y en el siguiente campo, en el máximo número de estudiantes, esto es un campo informativo, en donde, bueno, pues ustedes pueden abrir un curso para 1, 2, 3, 5, 10 o 15 estudiantes. La plataforma tiene una capacidad de 9,999 estudiantes en una clase. Esa es, digamos, la capacidad máxima. Todavía no hemos tenido algún ejemplo, al menos en México, con esta cantidad. Si hay alguien en Latinoamérica que ya ha podido abrir cursos con este tipo de o este número de estudiantes, pues bueno, qué bien, ¿no? Qué importante. Este es muy importante porque nos da la información sobre el número de exámenes que vamos a poderles liberar, aunque no es lo final. ¿Por qué? Ustedes pueden abrir la clase con 10 estudiantes, pero al final, pues solamente registraron 8 estudiantes. A quienes les vamos a dar los vouchers precisamente o asignar los vouchers a los estudiantes que quedaron debidamente registrados en la clase. El siguiente campo, Require Instructor Approval for Students Joining Class, ¿qué significa?
Si nosotros lo dejamos en sí, yo les recomiendo esta opción. Siempre que un estudiante se quiera asociar o agregar a la clase, la plataforma le va a solicitar al docente la opción, oye, tengo este estudiante, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Si lo dejamos en no, automáticamente no vamos a tener como docentes la opción de decir, no, no lo acepto, a lo mejor el chico se equivocó de clase y automáticamente pues ya va a quedar enrolado a la clase. Entonces, tal vez para un mejor control administrativo, la opción de yes es la más adecuada. Vamos a dar un clic en next. Ya está. Vamos a dar un clic en el botón de next, por favor. ¿Qué es lo que va a hacer ahorita la plataforma? La plataforma nos va a dar un summary, digamos un pequeño resumen de la actividad de la clase que estamos agregando. Existen botones, como lo pueden ver aquí, que es el botón de previews, por si quiero regresar a editar algún campo en particular, me equivoqué en la fecha, etcétera, o lo quiero salvar, porque ahorita no quiero trabajar o no quiero continuar creando o avanzando en esta clase, lo puedo dejar como draft, o si le doy release, puedo avanzar ya a los siguientes campos. Entonces, igual, maestro, vamos a dar un clic en el botón de release. ¿Qué es lo que va a hacer la plataforma? Va a crear una clase y va a crear también un código. Vamos a esperar también a que lo termine de procesar. Aquí ya también depende mucho del ancho de banda que se tenga en la casa o en la institución. Por lo general toma unos segundos y ahorita se va a crear la clase. Perfecto. Nos dice que la clase fue ya creada, inclusive hay un código de invitación. Ese código de invitación lo vamos a ver más adelante, pero nos sirve para poderlo compartir con nuestro grupo de estudiantes, pero también tenemos otros dos métodos en donde podemos agregar a los estudiantes. Entonces, ahí nos da una explicación de cómo podemos incorporar a los estudiantes, agregarlos, etcétera. Vamos a dar un clic en el botón donde dice Add Students, que es el botón que está hasta abajo. Y si quieres, aquí Adolfo te apoyo con esa sección. Gracias, anda bien. Vale, aquí el siguiente paso sería agregar estudiantes a las clases. Entonces, como bien nos mencionaba Adolfo, y veíamos ahorita en la imagen que le apareció el profesor, tenemos tres métodos principales, ¿no? El primero de ellos es el código de invitación, que es el que le apareció al profesor. Si vuelve a dar clic ahí en donde dice Invitation Code, va a volver a aparecer el mismo código. Cada clase que ustedes crean tiene un código específico. No hay ninguna clase que repita código. Entonces, siempre se generan esos códigos aleatorios para sus clases. ¿Cómo se utiliza el código? El profesor puede copiar el código y enviárselo por correo, por WhatsApp, por mensaje, como quiera a sus alumnos. Entonces, los chicos lo que van a hacer es entrar a su perfil de Huawei y en la sección de su información, a ver si quieren, permítanme, les comparto pantalla yo para que quede un poco más claro cómo se ve desde el lado del alumno, ¿no? Es 8QTZP1. Permítanme un momentico. Permítanme interrumpir la pantalla del profesor para mostrar cómo se ve el lado del alumno. Ok, entonces, cuando el alumno entra a su centro de usuario, que es el que ellos tienen, en este caso van a ver un poco diferente porque pues es el mío como empleado Huawei, pero tienen la opción de entrar a su lista, en su centro de educación van a poder entrar a su lista de clases. Ellos van a poder ver aquí las clases, perdón, me equivoqué, no es en esta sección, es en My Classes. El alumno en su User Center entra a la sección de My Classes y en esta sección ellos pueden poner aquí el código de invitación. El profesor, si me puede repetir el código, nada más para que puedan verlo de este lado. Sí. Es, ¿lo copio en el chat? Sí, si quieren en el chat. Listo. A ver, les digo, porque luego a mí me tarda un poquito en enviar el chat.
Ok, tardo un poco en abrir, permítame un minuto. Ahí está. Es 8Q, ok. PZP1. Y con esto el alumno se puede unir. En mi caso no me lo va a permitir de entrada porque no soy un alumno asociado a la universidad, ¿no? Pero bueno, eso lo quería el alumno. Y le va a aparecer la información de la clase que abrió el profesor. Entonces ya el alumno aquí le puede dar clic en registrarse y quedaría unido a la clase que abrió el docente, ¿no? Digo, aquí en este caso pues no está correcto los detalles porque tengo mi cuenta No sé si soy yo nada más, pero se está cortando. Sí, en Daviani. Sí, se está cortando. En Daviani, no sé si nos escuches. Quizás si quites tu video, se mejore la conexión en Daviani. Sí. No, me parece que ya se quedó trabado. Bueno, en un momento más vamos a esperar a que su conexión esté mejor y no sé, Adolfo, si tú quieras continuar o esperamos que Daviani. Sí, Chio, yo continúo, no hay problema. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, pues estamos todavía aquí en la clase. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Adolfo, claramente. Ok, bueno, pues estábamos precisamente en la parte de lo que es crear la clase. De aquí, bueno, en Daviani lo que quería hacer y lo que vieron es que se puede a través del código de invitación mandar este número para que cualquier estudiante pueda estar o pertenecer o enrolarse a la clase. Aquellos que no tengan que ver con alguna academia, como es el caso de Daviani, pues inmediatamente nos manda un aviso que no se puede procesar la información. No sé si aquí en este caso el maestro nos pudiera dar un clic en el botón de OK para que vea el mensaje que va a recibir, ¿no? De hecho, también no sé si esté congelada la imagen, si era la imagen de Daviani o es la del maestro. No, es la imagen de instructor. Puedes, si quieres, tú compartir, okay. Si pudiéramos. Adolfo, o esperamos. Es que a mí me parece que apenas se está uniendo y no sé, creo que sí se le fue. Sí. Hola, hola. Ya, te escuchamos. Perfecto. Si gustas continuar en Daviani, por favor. Ah, ya. Nada, ¿sabes qué? Creo que en mi caso mi pantalla se quedó como, creo que se quedó congelada mi pantalla. Porque estoy viendo mi propia pantalla, ¿no? Pero, creo que ya quedó. Listo, ya. Vale. Nada más una duda. ¿Sí se alcanzó a entender cómo lo hace el alumno desde su lado para agregarse por código? No. ¿O lo repito? ¿Si lo pudieras repetir, de favor? Ah, ok, claro. Vale. Entonces, cuando el profesor genera la clase, como veíamos, pues aparece ese código. Entonces, el alumno para usar el código se va a su centro de usuario y en la sección de My Classes entra el alumno y aquí pone el código de la clase. Déjenme ver si tengo por aquí otra vez el código. El chat. Ah, rayos, se borró. ¿Pueden volver a poner el código nada más en el chat, por favor? Aquí está. Perfecto, gracias. Entonces, lo que va a hacer el alumno es, con el código de la clase, que es este,
El profesor se lo puede enviar por WhatsApp, por correo, lo que quiera, ¿no? Entonces el alumno simplemente introduce el código de la clase y da clic en Join. Entonces al alumno le va a aparecer el código al que está asociada, más bien la clase que está asociada al código. Y ya el alumno puede entrar aquí directamente dando clic en Registration. Aquí el alumno va a poder ver si el profesor escribió algo en la sección de introducción del curso, pues aquí lo puede ver él. Va a poder ver los materiales que hay, que haya cargado el profesor, esa parte ahorita la vemos, y si hubiera herramientas de laboratorio también. Pero bueno, aquí el alumno simplemente da clic en Registration, le va a pedir confirmar sus datos, y marca la casilla, da clic en OK, y queda enrolado a la clase que abrió su docente. Ese sería el primer método de registro a través del código de cada clase. Listo, profesor. No sé si nos gusta compartir su pantalla para seguir viendo los otros métodos. Súper. Entonces, ese sería el primero. Otra vez se está trabando. Sí, así es. En Daviani. Ok, listo, ya lo volvió a sacar, no hay problema. Bueno, un favor, maestro, ahí en donde dice invitation code, abajo de student information, vamos a darle un clic. Aquí. Aparece lo que sería el código de invitación. Recuerden, este código lo pueden compartir. Si tienen un grupo específico de estudiantes, adelante. O a lo mejor un maestro quiere accesarse y quiere participar en el curso como estudiante, también lo pueden compartir. Recuerden también, el beneficio de la vinculación también nos permite que tal vez alguna persona administrativa pueda participar en el curso de manera formal, lo pueden hacer compartiendo este código. Este es el primer método que podemos utilizar para invitar a estudiantes a que se agreguen a las clases. Yo no sé ustedes qué opinen, de cierta manera como control de seguridad en cuestión de mi clase, tal vez no lo veo en algunas ocasiones tan seguro, porque pues puede ser que varios estudiantes que no tienen que ver con mi clase, con este código, puedan tratar de accesarse, aunque al final yo puedo decidir quién entra y quién no. Pero bueno, ya es estilo de cada quien cómo quiera trabajar. Este es el primero. Vamos a darle clic en cerrar la pantalla. Una vez que ustedes envíen este código y que los estudiantes empiecen a incorporarse o manden la petición para unirse a su clase, precisamente les va a aparecer abajo en el campo que está completamente vacío el nombre o las personas que están interesadas y que a través del código están intentando ya quedar inscritas a sus clases. El siguiente botón que dice Approve Students, ahí en teoría ustedes darían la aprobación o rechazarían algún estudiante que no tiene que ver en su clase. Ese es uno de los métodos que tenemos para incorporar estudiantes a las clases. El siguiente, que es el botón que dice Add One by One, digamos que es un método manual, porque yo aquí puedo agregar un estudiante a la vez. ¿Cómo puedo identificar a ese estudiante? Bueno, cuando los estudiantes crean una cuenta en Huawei, se crea un usuario o una cuenta, como lo dice aquí. Tendríamos nosotros que buscar o tener un archivo que lo puede compartir el administrador con ese estudiante. Tal vez si ya en nuestra clase ya hay 20, pero por ahí se me olvidó invitar a un chico, o por X o Y razón el chico no se puede unir a través del código porque no tiene computadora, no tiene acceso a internet, etcétera, ustedes lo pueden agregar, ¿no? Entonces, aquí simple y sencillamente es poner el usuario, el user ID de la página de Huawei Talent del estudiante. Esta información
podemos solicitarla al administrador, podemos tener un archivo en Excel y tener la lista de cada uno de sus estudiantes. Aquí podemos hacer una prueba para que vean. Yo le voy a pedir al maestro si puede introducir mi usuario. Se lo voy a dar para ver si para que me ayude a escribirlo aquí. Es el A, le voy la letra A. Ahí. ¿En la comp? Sí, por favor. 00-625-616. Ese es mi número de empleado aquí en Huawei. Vamos a darle clic en Verification. Si se dan cuenta, bueno, pues automáticamente jala la información de la persona. Aquí no sé qué pasó. Algo ocurrió y nos sacó. Pero lo que yo quería demostrarles es el hecho de que no pertenezco a la academia. Una vez que yo doy clic en el botón de agregar, automáticamente la plataforma me manda un mensaje en donde me dice que no puedo agregar a esa persona. Solamente miembros que están dentro de la academia, miembros que han sido aprobados por parte de la Academy Manager. Sin embargo, bueno, pues la idea era que vieran la información una vez que ponen el usuario, inmediatamente nos manda el nombre y la información que ustedes vieron, ¿no? Maestro, usted nos ayuda compartiendo su pantalla una vez que pueda entrar nuevamente. Sí. ¿Sí? ¿En Daviani ya estás por aquí? Sí, creo que ya. Y bueno, dígame si se escucha ya mejor. Completamente. Ya se escucha, claro. Estábamos en la segunda opción, Add Students, que es una opción manual. Sí. Que estábamos intentando. No sé si quieras continuar. Tú dime. Ok, claro. ¿Sí? Entonces, ahí bueno, como decía Adolfo, lo que van a necesitar es el nombre de usuario o username de los estudiantes para poderlos agregar. Ahora, la tercera opción que nos aparece por ahí, después de Add One by One, es la que dice Batch Import. Aquí, digamos que están un poquito fuera de orden los botones. ¿Cómo funciona Batch Import? Primero tenemos que descargar una plantilla o un template con el botón que aparece enseguida, el que dice Download Template. Eso lo que va a hacer es descargarnos una plantilla de Excel, donde lo único que nos va a pedir es que introduzcamos o que escribamos los nombres de usuario de los alumnos que queremos agregar a la clase. Entonces, podemos descargar ese archivo, introducir los nombres de usuario y una vez que tenemos completo ese listado, ahora sí, con el botón que dice Batch Import, podemos cargar ese archivo con los datos registrados de nuestros alumnos. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, vale. Entonces, ese sería el proceso para hacerlo a través de Batch Import o importar por grupo. O sea, simplemente descargar el archivo, el template, escribir en el template los nombres de usuario de los chicos y posteriormente a través del botón de Batch Import podemos subir ese archivo. La ventaja es que pues, nos permite añadir varios estudiantes en un solo proceso, a diferencia del proceso de añadir uno a uno, ¿no? Entonces, son similares, funcionan a través del nombre de usuario de los estudiantes, pero bueno, uno es más rápido y funciona mejor para clases más grandes. Ese sería el tercer procedimiento. Ya después de los siguientes botones, en Import History, pues va a aparecer el historial de archivos que hemos subido con los nombres de los alumnos. Y en Export y en Class Report, pues vamos a tener ahí los botones para poder ver en Export la lista de alumnos registrados a la clase y en Class Report, pues tener nada más ahí un pequeño status de nuestra clase. Eso sería en cuanto a la parte de cómo agregar estudiantes a las clases que nosotros abrimos en la plataforma. El siguiente punto que aparece ahí, el de Teaching Preparations, no sé si podamos dar clic ahí, profesor. ¿Dónde? No, a un lado de Student Information. Ahí mero. Ok. Ahí
Si recuerdan algún momento que añadí yo la clase como estudiante, me aparecía esta misma pantalla. Aquí la única diferencia es, bueno, el profesor va a ver si en Course Introduction escribió algo o bien utilizó alguno de los cursos ya precargados, que tienen ya la introducción ahí, ahí aparecería. Y en materiales de enseñanza tenemos dos opciones. El primero son los materiales estándar de Huawei, donde también si damos clic en Here, en esa parte que aparece, nos va a llevar a la sección de, precisamente, de documentación de Huawei. Entonces, aquí tenemos tres secciones. Una que es zona pública para todos, otra es Trainee, que suele ser para alumnos, y la de Trainer, que es para nuestras academias, para nuestros Learning Partners. Entonces, aquí nosotros entraríamos a la zona pública, podemos entrar, y podemos descargar aquí el material de alguna de las certificaciones y lo podemos subir a la clase que hayamos abierto. En este caso, recordemos que se abrió una clase, vamos a decirlo, de fundamentos, la de Python. Entonces, aquí no tendremos todavía un material para Python porque más bien pues, es lo que venga directamente en la clase. Pero, por ejemplo, se puede subir aquí el material de la certificación de inteligencia artificial, que es a la que va relacionada, para que los chicos lo puedan tener. O bien, cuando abramos una clase específicamente de inteligencia artificial, podemos subir de aquí tanto la guía de laboratorio de inteligencia artificial como el material de entrenamiento, ¿no? Y lo tenemos en las versiones tanto de español como de inglés. Entonces, aquí es donde nosotros podemos hacer esto. Entonces, por ejemplo, en este caso que se va a tomar como referencia el de introducción a Python, ¿tendría que copiar la liga del curso con anterioridad? No. Conforme tú estás creando el curso ahorita, ya los materiales quedan precargados. Ah, ok. No, te va a llevar directamente al curso de Python. El otro botón que tenemos aquí, a un lado de Huawei Standard Materials, es materiales adicionales. Si quieres dar clic ahí en el botón de materiales adicionales. ¿Dónde? Ahí, a un ladito de Huawei Standard, ahí mero. Aquí nosotros, ustedes como profesores pueden subir, como lo dice el nombre, cualquier otro material que ustedes quieran. Pueden ser videos, documentos, etcétera. Las limitantes que tenemos es el tamaño de cada documento, sea video, PDFs, etcétera, debe de ser máximo 200 megas, ¿no? Y este material lo van a poder descargar los alumnos también al momento de entrar a su clase. Entonces, si ustedes quieren subir aquí alguna otra cosa, algunos test rápidos, no sé, hablando de Python, notas, etcétera, algún otro tipo de libro electrónico de texto, etcétera, lo pueden hacer aquí también. En este caso, en la siguiente sección que viene de herramientas de lab, como lo dice ahí, el curso seleccionado para esta clase no tiene herramientas de lab, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque pues es Python, entonces más bien ahí pues ya será cuestión de que el profesor les vaya indicando a los alumnos cómo instalar, las librerías, etc. Y finalmente, la última sección que nos aparece, la de bulletins o pues notificaciones o noticias, nos permite crear precisamente ciertas notificaciones o noticias que queramos dar a los chicos. Si quiere, puede crear ahí un nuevo boletín. ¿Y qué podemos poner ahí? Pues a lo mejor podemos poner ahí alguna nota sobre la clase, algún tema en especial al que hay que darle importancia, o a lo mejor decir, bueno, para esta sesión, por favor, leer tal y tal capítulo, o a lo mejor mencionar la fecha del examen de esto será tal o cual fecha, ¿no? Realmente y depende ya de nosotros lo que queramos nosotros poner como aviso para nuestros estudiantes. Y eso sería ahí en cuanto a esta parte. Y ya finalmente, lo que tendríamos ya es la opción de Start Teaching o abrir la clase, ¿no? Y a través de esto, pues ya es cuando nuestra clase queda ya publicada, abierta en las clases que tenemos de nuestra universidad en la plataforma de Huawei. Y nos lleva ya a la clase. Entonces, esta es la vista de la clase. Si nos vamos un poco más arriba, por favor, profesor. Ok. Aquí vamos a tener del lado izquierdo, en la parte de hasta arriba,
como profesores, nosotros tenemos diferentes opciones. Hasta arriba dice, en un cintillo gris, nos aparece por ahí, ver este curso como staff o como profesor. Y de, también nos da la opción de verlo, si damos clic. Ok, bueno, creo que en este caso no cambia mucho porque este curso es exactamente igual. En el caso de los cursos que son de nivel certificación, los HCIA, sí tenemos vistas diferentes. ¿Por qué? Porque como profesor nos da la opción de ver el curso también como lo vería un alumno. Entonces, podemos ver cómo vería este curso los alumnos, ver a qué pueden ellos acceder. Ahorita, como se trata de un curso de los introductorios, digamos, de los básicos de fundamentos, creo que realmente no hay una diferencia porque no tenemos una, nada de diferenciación entre el curso como lo ve el alumno y el profesor. Ese es un curso que está cargado tal cual aparece en la plataforma, que lo van a ver exactamente igual. Ahora, después de eso, vienen ahí el link del curso. Ahora, el otro de discusión, que eso lo que nos permite es abrir un pequeño, vamos a llamarlo un pequeño foro, donde podemos postear, los alumnos pueden poner ahí dudas, el profesor puede revisar esas dudas, pueden poner ahí notas, etcétera, ¿no? Para ver los avances de los alumnos. Ahí, ahorita, momento, ahí viene el siguiente. La que sigue, grades, calificaciones, ¿no? En este caso, este no es un curso que tenga un examen, según recuerdo, entonces creo que no deberían de tenerlo aquí, pero bueno, generalmente sí manejan. Los cursos normales de certificación tienen quizzes por cada capítulo, que este es el valor que se les da. El quiz de cada capítulo tiene en total un valor de 30% y el examen final tiene un valor total de 70% de nuestro 100% total. Aquí nada más un comentario importante. El examen final es un examen final del curso, no es el examen de certificación como tal. Nada más para evitar ahí confusiones al momento de los chicos que digan, oye, ya acabé el examen de la clase porque no recibí mi certificado. Se debe a eso. El examen final es sobre el curso, no es el examen de certificación como tal de Huawei, ¿no? En el siguiente punto en progress, ahí vamos a poder ver el avance que se lleva. Aquí podemos ver los módulos que hemos ido avanzando. En el curso, en los cursos normales de certificación, como les digo, sí nos da la opción de ver el avance que llevan los estudiantes a través de la opción de ver el curso como estudiante. Entonces, podemos ver ahí el avance que van llegando y también nos muestra, pues, el avance que nosotros tenemos. Finalmente, notas, pues, tenemos ahí la sección de notas de lo que tengamos nosotros ahí por tomar. Y en la sección de los tres puntos, ok, management, ahí por favor. Y podemos ver nada más los assignments y los reportes de la clase. Y ahí podemos ver un poco del avance, ¿no? El profesor Formosio lleva 3%, entonces lleva hasta ahorita 3 puntos. No ha realizado ningún quiz, no ha hecho el examen final. Entonces, el profesor aquí va a poder ver también el progreso que llevan los alumnos. Ahora, si nos regresamos, por favor. Una consulta, disculpa, que tenía la mano arriba. Uh-huh. ¿Existe la posibilidad de agregar algún quiz hecho por uno ahí en la misma plataforma? De momento no la tenemos, pero sí es algo que queremos nosotros comentar también en estas reuniones que mencionaba por ahí Adolfo, que vamos a empezar a tener para la mejora de la plataforma, porque sí es un tema que nos han comentado algunos profesores, ¿no? Que de pronto les gustaría tener también la oportunidad de agregar un quiz. En general, y NAS, pues de momento como para poderles ofrecer una explicación de por qué al momento no se puede. Los cursos de manera normal
van diseñados o van de acuerdo a empatar con el examen de certificación. Hablamos de los cursos que nos aparecen aquí como HCIA, ¿no? Este de Python, pues es un curso introductorio, más bien, entonces no va tan empatado con el examen de certificación. Y los quizzes que tienen en cada capítulo, pues la idea es reforzar algunos puntos clave que les puedan servir al examen de certificación. Entonces, también ese es un motivo por el cual de pronto no nos han dado todavía esa facilidad de que los profesores puedan crear sus propios quizzes para los alumnos, ¿no? Porque como esta es una plataforma global que maneja Huawei, pues la idea que se tiene detrás de esto es que sea lo más estandarizado para todos y lo más estandarizado al contenido del examen de certificación como tal. Pero sí es una sugerencia que hemos recibido docentes y es algo que queremos explorar, ¿no? Todavía no tenemos una noticia al respecto de si va a ser posible o no, pero es algo que queremos explorar porque sabemos que para ustedes pues, también es importante poder poner ahí quizzes para sus chicos. Lo que pasa es que hay algunas tecnologías que tienen MOOC y otras tecnologías que no tienen MOOC, que tienen solamente un quiz. Y la diferencia entre un quiz y un MOOC es bien amplia en realidad. Y eso sí me llama mucho la atención. Y los MOOC es muy parecido a lo que se da el examen de certificación, que es lo más cercano. Y en cambio los quizzes no tienen mucha relación con el examen de certificación. Por eso me llama la atención que no... a mí me pasa en el caso de Security, porque elevé subí el curso de Security para mis estudiantes y al mismo tiempo me encontré con la problemática de que no tenía un MOOC asociado a eso. Ok. Se supone, y qué buen comentario que nos hace, se supone que cada uno de estos cursos debe de tenerlo. Entonces, si hay alguno, quizá como el caso de Security, donde me dice, oye, no encuentro, no viene un MOOC, ahí lo que le pediríamos es igual por ahí escríbanos para tener nosotros este conocimiento y poderlo revisar. Ahora, yo les sugeriría volver a intentar, porque, por ejemplo, sí tenemos disponible el MOOC para la certificación de Security. Entonces, pudiera ser que a lo mejor no esté incluido por algún motivo y ya con el comentario que nos haga lo puedan incluir. Si no, la otra opción también es, si de pronto no encuentran el MOOC para los cursos de certificación, recordemos, son los de nivel HCIA. No va a haber un MOOC, por ejemplo, para este de Python, porque no es de una certificación. Pero, por ejemplo, si abre uno de Security y a lo mejor no lo encuentra, igual nos pueden escribir y les compartimos el enlace del MOOC, porque sí existe el MOOC en la plataforma de Security y sí lo pueden hacer. Correcto. Otra duda. Tengo unos alumnos que se dieron de alta con el correo institucional, pero no les preguntó este proceso para darse de alta en la universidad. ¿Hay alguna liga para que también ya se puedan dar de alta en la universidad? Gracias, maestro, por la pregunta. Efectivamente, los estudiantes deben de cumplir con el proceso, no nada más de registro, creando su cuenta en Huawei. Lo que les haría falta es asociar su cuenta a la de la universidad. ¿Cómo podemos identificar a aquellos estudiantes o maestros que ya están dados de alta? A través del Academy Manager, él o ella son quienes tienen esta facultad de poder revisarlo. Ahora, en el tema particular de lo que es la creación de cuentas para los estudiantes, por ejemplo, les voy a compartir ahorita mi pantalla para que la vean. Denme un segundo. Ok, estoy abriendo una sesión de Huawei ICT Academy. Precisamente en la opción de Huawei ICT Academy, aquí en la parte de en medio del navegador, viene la liga para que los estudiantes completen lo que es su proceso de registro, que es crear la cuenta en Huawei, que es el paso número uno, y la segunda, que es asociar su cuenta a la de la institución. Una vez que ellos ya crearon su cuenta dentro de Huawei, van a dar clic en el paso número 2, aquí donde dice click here, y van a tener la opción de poder buscar por alguna palabra clave, etcétera, el nombre de su institución. En mi caso ahorita, bueno, yo estoy como empleado aquí,
no puedo hacer aquí un ejemplo un poquito más claro, pero van a tener la opción de dar un clic en un botón que es una especie como botón de más, un símbolo de más, y ahí van a poder buscar institución. Una vez que encuentran su institución, van a dar la opción de submit y automáticamente pues el administrador de lo que es la academia va a recibir esta petición por parte de los estudiantes. Mientras no se cumpla con estos dos procesos, el estudiante no está ligado a la academia. Creando su cuenta en Huawei, bueno, pues puede navegar, puede tener acceso a los cursos online, pero la institución no va a poder tener registro de las actividades que lleva este estudiante. Es por ello que se tiene que completar los dos pasos. Si quieren, les pasamos, les compartimos la liga para que los estudiantes puedan registrar su... puedan crear su cuenta, perdón, y registrarla o asociarla a la institución correspondiente. Sí, por favor. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? De mi parte sería todo. Perfecto. De cualquier manera, terminando la sesión, les vamos a compartir las guías que tenemos para crear clases, para que los estudiantes puedan crear su cuenta y asociarla, etcétera. Para el caso de México, tanto mi compañero Rubén Martínez como su servidor, estamos a sus órdenes por si tienen alguna duda. Para el caso de Chile y de algunos otros países, también tenemos compañeros que tienen precisamente la misma actividad que nosotros. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, de mi parte ya sería todo. Perfecto, muy bien. Chio, ¿algo más que tú quieras comentarles? No, Adolfo, en realidad muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Vamos a tener la grabación de toda la sesión en el foro para que la puedan consultar y les invitamos a que la compartan con sus compañeros para que también puedan estar al tanto de esta sesión. Fue muy explicativa, la verdad, y muy gráfica, por lo que creo que les va a servir de mucha ayuda. Entonces, sin más, muchísimas gracias, Adolfo, y también en Daviani por todas tus... Sí, dime. Sí, yo quisiera solo agregar un comentario. En las próximas semanas vamos a estar contactándolos a cada una de las academias para ponernos de acuerdo en lo que son los objetivos y los requerimientos para este 2022. Es muy importante que, por favor, nos ayuden participando en estas sesiones. Estas sesiones nos van a ayudar a planear, a poder tener la información de cada uno de sus docentes, cuáles son las necesidades que tienen, los planes para abrir clases, etcétera. Este año queremos que todas nuestras academias puedan participar en actividades, creando clases, que sus estudiantes puedan obtener certificaciones, desde luego que los docentes. Pero sí, no queremos dejar solamente en una simple vinculación, queremos trabajar de manera mucho más cercana con cada uno de ustedes y sobre todo impulsando al talento de cada uno de sus países. Eso prácticamente sería mi comentario para que por favor nos apoyen con su participación, Chio. Muchas gracias. Perdón, de lo que comentas, ¿esa información se le va a llegar a los que son administradores directamente o a todos los profesores que ya están dentro de la institución dados de alta? Muchísimas gracias por la pregunta. La idea que tenemos es no nada más mandarlo al administrador, sino copiar a todos los docentes que ya están registrados. En la mayoría de las instituciones también tenemos, bueno, pues el contacto del director, directora, rector, rectora. Lo que queremos hacer es un ejercicio de planeación para que este año podamos contar con la participación al 100% de cada una de las instituciones. Ok, muchas gracias. Sí, Chio, creo que por ahí hay una pregunta. Si quieres la leo, no sé si tú nos puedes ayudar a responder. Buenas tardes, estimados, saludos desde Bolivia. Una consulta, ¿alguna novedad del emulador NSP nueva versión? Por ahí tú estabas trabajando algo del NSP.
Sí, habíamos hecho una como receta donde vienen algunas de las especificaciones técnicas para poder descargarlo y que funcione. Desafortunadamente no ha habido una actualización, como ustedes saben, de esta herramienta, pero los ingenieros han logrado bajar algunas herramientas más de software que les pueden ayudar. Entonces, si quieren, les comparto la información de cómo poder descargarlo. Así es como los ingenieros de Huawei también lo están haciendo y otros profesores de otras universidades también. Les ha funcionado muy bien, han tenido menos problemas, entonces creo que sí lo pueden consultar. Y les comparto el correo por, no, perdón, el enlace por correo. Correcto. Muy bien, pues les agradecemos a cada uno de ustedes por su tiempo, su atención. Seguimos en contacto. Adelante. Una última cosa. En dado caso de requerir alguna plática sobre temas en específico, ¿eso tendría algún costo? No. Recuerden que la ventaja y el beneficio de vincularse como Huawei ICT Academy nos da el poder apoyarlos en cualquier requerimiento que ustedes tengan. En este caso, si ustedes tienen un requerimiento, yo lo que les recomiendo es mandarlo por email, así formalizamos el requerimiento y nosotros con mucho gusto vamos a apoyarlos. Trabajamos muy de la mano con nuestra compañera Rocío, ella es la responsable del foro, así es que podemos conseguir ingenieros que tienen un amplio expertise en cada una de las soluciones, etcétera. Entonces, podemos apoyarlos. Lo que les pedimos aquí es solamente nos ayuden mediante un correo electrónico para formalizar el requerimiento y con mucho gusto los apoyamos. Ya por ahí tienen tu correo electrónico, Adolfo, y también el mío, ya lo escribí por ahí, para que nos puedan hacer llegar sus requerimientos en este sentido de pláticas, técnicas, no técnicas y demás, ¿no? Estoy dejando aquí el link para el ENSP, para que lo puedan tener, y les voy a dejar aquí también mi correo electrónico para que puedan mandarme sus, bueno, cualquier tema que en el que estén interesados. Listo, ahí está. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues gracias, muchísimas Chino. Gracias a todos. Y bueno, si no hay más dudas, nos despedimos. Gracias y excelente día a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.